Hoy que estamos en época de cubrebocas, se han puesto de moda otra vez los paliacates. Ah, caray. ¿Y de dónde viene esta palabra paliacate? Bueno, la etimología más tradicional, que la verdad yo no comparto, es que vienen de Paliacut, que es un pueblo en la India cerca de Cachemira, de donde viene el Kashmir, justamente los suéteres de Kashmir. Bueno, pues el paliacate era esta forma de pañuelos de seda con este tipo de estampado muy típico, digamos, de amebas que venía de la India. Pero, por otro lado, hay una etimología que María Moliner, la cual fue una gran lingüista, entendió y aceptó, que es pa-yacatl. Y yacatl quiere decir nariz en náhuatl. Entonces era algo pa la nariz, o sea, algo para tapar la nariz, que usaban mucho los trabajadores y que se hacía de algodón en México. Entonces, obviamente lo usaban los trabajadores para las minas, en los trabajos de campo, etc. Entonces era pa yacatl. Yacatl es nariz en náhuatl. Y hoy decimos, pues, paliacate, y podemos darle, pues, otras acepciones y, pues, ¿por qué no, no? Echarnos un paliacate, también podríamos decir.